Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un honor hoy presentar esta mesa redonda como director de la División de Cultura de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, cuyo presidente, Orellana, sé que se llama Orellana Pizarro, pero no por casualidad, nos acompaña hoy aquí. Y esta fundación, como probablemente ustedes saben, organiza todos los años, presidida por Hernando de Orellana y Pizarro, unas jornadas a propósito de extremeños en la América. Extremeños en América, que no solo son extremeños en América, sino que son las relaciones culturales de España y América, objetivo muy fundamental de esta fundación. El estudio y esa vecindad que empieza para la Fundación Obra Pía de los Pizarro, con este hombre, nombre de Obra Pía, que no significa obra piadosa, que los agnósticos no se asusten, no es mi caso, pero en fin, no se asusten. Obra Pía, como ustedes saben, es la expresión que en el siglo XVI quería decir que no era de provecho económico, lo que hoy llamaríamos, yo qué sé, ONG o simplemente fundación. Pues la, aunque sea un pleonasmo, la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que viene del 16, hace en Trujillo, donde tiene su sede, organiza estas reuniones. Y en esta reunión, la séptima reunión, la de este año, es sobre la huella española en los Estados Unidos. Y desde el año pasado, con un gran acierto, me parece a mí, que yo agradezco mucho a la Casa de América, la Fundación y la Casa de América traen la mesa redonda conclusiva de las jornadas de Trujillo, la traen aquí para que ustedes puedan participar de ella sin desplazarse a Trujillo, aunque yo les animo a desplazarse cuando quieran, porque merece la pena. Y en esta mesa redonda, este año intervienen unas personas que para mí es un gozo, como participante de esta fundación, poder presentarla ante ustedes. En primer lugar, por el orden que tengo aquí, me han dado en la lista, está María Elvira Roca. María Elvira Roca es muchas cosas. María Elvira Roca es una gran filóloga. María Elvira Roca es una profesora que ya verán ustedes con qué capacidades docentes, pero sobre todo es imperiofóbica. Es decir, saben ustedes perfectamente que a los que nos dedicamos a estas cosas lo que más envidia nos da es ser autor de un bestseller. Y si ustedes van a cualquier prensa cultural de España, esta semana, la anterior, esta semana encuentran ustedes libros más vendidos, bestseller de no ficción, imperiofobia. Y entonces María Elvira Roca Barea tiene la suerte de escribir un libro que es un bestseller y que es un libro formidable y que es un libro con un contenido del que nos va a hablar aquí. No como yo, que solamente he escrito una cosa, cuando tenía veintitantos años, un librito que tuvo varios miles de ejemplares, o decenas de millares de ejemplares, no por el librito, sino que como era de RTV, era una que la gente lo compraba en el kiosco por colección. Pero en fin, es el único de muchos miles de ejemplares. Y me hicieron una reseña. Me hicieron una reseña en el diario Pueblo de entonces, una persona estupenda, Damaso Santos, una persona estupenda, pero que titulaba dos páginas enteras, o sea, una gran atención, y titulaba Mal libro con buen método. Que mi experiencia de bestseller es muy distinta de la de María Elvira, y por eso yo estoy aquí, pues, como en trepidación delante de una autora de bestseller en propia efigie. Luego,
También está, más allá está Manuel Lucena. El profesor Lucena, el doctor Lucena, es investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por consiguiente, compañero mío en la División de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. No nos vamos a lamentar del CSIC y de que no den dinero para la investigación ni cosa por el estilo. Yo lo que le voy a decir que a don Manuel Lucena, además de esa obra importantísima que tiene de aportación historiográfica, si acaso no lo leen, que seguramente sí, síganlo en el suplemento de ABC. Y no es porque esté delante, si estuviera detrás no lo diría, no, es una broma. Las aportaciones historiográficas sobre la historia repercutida en nuestro día a día, que está haciendo desde hace ya mucho tiempo, pero muy especialmente en los últimos años, aunque ha estado en una labor diplomática en Colombia, pero que ha seguido haciendo en ABC y ahora muy recientemente, son aportaciones que una persona interesada por la cultura en España no debe pasar por alto. De modo que aprovecho que lo tienen ustedes aquí delante para recordarle esta aportación, por si acaso no lo estaban siguiendo o si ustedes son, claro, de los suplementos culturales, cada uno es seguidor del suplemento de su periódico, pero justamente el suplemento cultural es algo que no se identifica plenamente con ningún periódico, sino que es otra cosa, es, digamos, nuestro mundo, seguramente, aunque no os conozca, tenga el gusto de conocerlo a ustedes, de los que estamos aquí. Y en esta mesa redonda está el profesor Francisco Marcos Marín. Dije el otro día, y lo repito hoy, que es el lingüista español, uno de los tres lingüistas, dije literalmente, uno de los tres lingüistas españoles más importantes de los últimos 50 años. Y eso, que ya basta y no voy a presentarlo más, y que quiera, pues que se va a Google y busca, es la facilidad que tenemos hoy, pero eso es especialmente oportuno para esto que vamos a tratar hoy, porque actualmente es, y desde hace ya tiempo, catedrático de la Universidad de Texas en San Antonio. Es decir, no es alguien que habla con su enorme conocimiento de esto de oídas, sino que es ejemplo y lección de lo que vamos a hablar, o de lo que van a hablar en esta mesa redonda. Y con esta presentación, pues basta ya de cháchara por mi parte y les voy a dar el turno a los ponentes, que yo creo podría ser un turno de, bueno, de en torno a 15 minutos como máximo, para que luego haya tiempo de que puedan formularse preguntas entre sí y con ustedes. De modo que empezamos por, no sé, pues, bueno, pues entonces el doctor Lucena Giraldo tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego es una enorme ventaja este formato fantástico que os habéis inventado de traer una mesa de conclusiones a la Villa y Corte, porque se supone que ya está todo más o menos contado en Trujillo, que era donde teníamos, por supuesto, pues una pasión enorme. Pero esa pasión ha pasado el fin de semana y estamos aquí el lunes encantados de poder compartir algunas ideas. En el caso que me ocupa, tiene que ver con la aportación española a la independencia de Estados Unidos. Lo que podría comentarles es que, de acuerdo con las investigaciones más recientes, y tenemos a mediados del año que viene en Johns Hopkins, por ejemplo, un seminario específico dedicado a esta cuestión de la aportación española a la independencia de Estados Unidos, bueno, pues esas investigaciones recientes nos muestran algunos hechos ciertamente notables. Uno de ellos tiene que ver con los números, eso que siempre nos preocupa tanto. La aportación española a la independencia de Estados Unidos costó un año entero del Real Tesoro. O sea, lo que un economista actual diría, los bienes y servicios producidos en España durante un año, eso se gastó en la década de 1780
en apoyar la independencia de lo que fueron luego Estados Unidos. ¿Esa aportación fue decisiva? Otra pregunta más o menos típica y maximalista, que no tiene tanto que ver con la historia como con las ficciones políticas y, por lo tanto, pues bueno, interesantes, pero desde luego no materia de historia específicamente. Bueno, pues depende. Desde luego la aportación francesa fue sustancial, es la que es visible, es la de la cual se hizo propaganda. Está absolutamente probado que la Revolución Francesa se pone en marcha en 1789 porque la corona francesa no ha conseguido pagar la deuda que ha adquirido apoyando la que va a ser luego la independencia de Estados Unidos, y para que esa contribución francesa sea decisiva, a su vez, el apoyo de la corona española, el apoyo contemporáneo de la monarquía española es muy importante. Así que, en segundo lugar, hay que decir que sí es decisiva porque aporta de manera sustancial a el gran socio de la independencia, que es la corona francesa, que es la más visible. ¿Qué consiguió España con la derrota británica en la independencia de Estados Unidos? Yo creo que esto hay que verlo en un contexto de luchas entre la monarquía española, las monarquías borbónicas, España y Francia, contra la corona británica. Bueno, pues se ganó una guerra contra Gran Bretaña y, bueno, pues si me permiten un chiste con poca gracia, pero creo que esto es la geopolítica, Menorca todavía sería británica si no hubiera sido por la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, la recuperación de Menorca, de Florida, y bueno, pues la puesta en cuestión con una serie de batallas muy importantes de la presencia británica en Gibraltar forma parte del escenario bélico contemporáneo, y en ese sentido es muy importante todo lo que ocurrió. Desde el punto de vista de la ciencia y la navegación, también hay otro elemento importante. La cartografía del Caribe, la logística de la Real Armada, la educación de la mejor generación de oficiales científicos españoles y americanos en la Armada Española se hizo durante esa guerra, y es muy importante entender que Mazarredo, Malaspina, Churruca, Fidalgo, tantos oficiales científicos se formaron dentro de esa escuela de guerra, nunca mejor dicho, que fue la Real Armada en la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Podríamos incluso ir un poquito más allá. En 1810 todavía no se ha producido el comienzo de la disolución de la monarquía española en Europa y en América, eso que llaman en Iberoamérica las guerras de independencia, que son primero guerras civiles y luego guerras de emancipación. Y, bueno, pues la sólida unidad política, a pesar de las dificultades de la monarquía española, dura hasta 1810, en parte porque se gana esa guerra contra Gran Bretaña y, por lo tanto, los mecanismos de disolución y confrontación en el mundo atlántico quedan diferidos porque Gran Bretaña pierde la guerra. Esos serían los argumentos fundamentales y, quizás, en términos, y voy terminando, de qué es aquello que, visto desde hoy, como historia y como presente, tiene que ver con las relaciones de España y Estados Unidos, pero lo dejaré para más adelante. Yo creo que lo fundamental es que el 54% del territorio de los actuales Estados Unidos formaban parte de la monarquía española en 1800, el 54% del territorio. Y eso quiere decir una impronta, y la impronta tiene que ver con las ciudades, con el mundo urbano. Somos hijos de Grecia y de Roma, somos hijos del Mediterráneo. Como dice mi querido amigo y maestro Felipe Fernández Armesto en el prólogo de un libro, tuve el honor de que lo prologara, cuando dos británicos se reúnen en una frontera lejana fundan un club, cuando dos españoles se juntan en una frontera lejana fundan una ciudad. Los españoles somos fundadores de ciudades, entendemos el mundo urbano como el mundo inmediato en el que transcurre nuestra existencia. Y bueno, no vamos a dejar de reconocer que Estados Unidos, más allá de los mitos fundacionales del western, del oeste y de tantas otras cosas, sobre todo es el gran inventor de las metrópolis en el siglo XX y de las metrópolis globales de nuestros días. Y en ese sentido, por supuesto, hay una fusión de experiencias culturales e históricas en las cuales nos entendemos tanto españoles como estadounidenses. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues ahora, a continuación, ¿tú misma? Pues ahora a continuación la doctora María Elvira Roca nos dirige la palabra. Pues es muy grato para mí estar aquí y continuar la conversación que empezamos en Trujillo, que empezamos con tan buen pie, porque en general las reuniones académicas suelen ser aburridas, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y en este caso rompimos todos los tópicos habidos y por haber, porque nos pasamos un día entero riendo, desde la mañana hasta la noche, intercambiando conocimiento de una manera estupenda, pero riéndonos muchísimo. Y eso es muy bueno y muy sano, sobre todo en estos tiempos de tribulación en que nos encontramos, en que yo creo que los españoles han encontrado en la risa una terapia que es muy eficaz. En nuestro mundo siempre lo ha sido, ¿no? Pero en esta situación coyuntural precisa, a mí me parece especialmente terapéutica. En Trujillo hablamos de muchas cosas y yo aprendí muchísimo de estos señores que me rodean. Y sobre todo, algo que me inquieta y a lo que quiero llegar al final, ¿no? Cuando termine de hablar o al terminar, que son las cabezas cortadas de Fray Junípero Serra y de Cristóbal Colón, que andan últimamente pululando por ciudades de los Estados Unidos. Se ha convertido en una especie de epidemia que yo al principio pensé casual, ya cada vez voy menos pensando que sea casual. Para llegar a la cabeza cortada de Fray Junípero hay que empezar muy atrás. Y hay que empezar, digamos, en una operación mixta de lo que podemos llamar combinación de la ley del silencio y el chivo expiatorio. Es decir, ¿cuál es la relación que el mundo anglosajón y también en los Estados Unidos de América mantienen con el mundo hispano en su globalidad? Pues es esta fusión extraña y perniciosa, fundamentalmente para nosotros, de lo que podríamos llamar ley de silencio y el chivo expiatorio. ¿A qué le llamamos ley del silencio? Pues yo este concepto lo he aprendido de un estadounidense que se llama Thomas Dandelay, que es probablemente de los norteamericanos que con más claridad ha visto al mismo tiempo la totalidad del imperio español, su enorme complejidad y el hecho de que realmente el imperio de los Estados Unidos de América no tiene otro parangón en la historia más que el imperio español y en absoluto para nada lo que llamamos malamente el imperio inglés. El otro gran imperio del que aprender es el español y esto las cabezas pensantes norteamericanas se han dado cuenta de ello hace ya un cierto tiempo. Y Dandelay estudia un fenómeno, lo estudia en Europa, pero también lo estudia en los Estados Unidos, que es el intento de borrado, de hacer desaparecer de la memoria colectiva en la existencia del imperio español. Y si no, reducirla a su mínima expresión. Y si no, obviarla y si no, negativizarla. Pero en cualquier caso, no colocarla nunca en su verdadera dimensión. Yo eso lo he llamado la ley del silencio y afecta a muchos ámbitos de la vida. Afecta tanto que la inmensa mayoría de los estadounidenses y de los españoles no sabe que el 52% de lo que ahora es territorio de los Estados Unidos fue en algún momento parte de la monarquía católica, territorio del Imperio Español. Y como no se sabe eso, pues no se sabe muchísimas cosas más. Por sorprender, ¿no? Porque siempre conviene sorprender. Pues si hacen ustedes, si se buscan en internet una lista de los 20 westerns más importantes y más vistos y más famosos, ¿no? Cogemos Fort Apache, John Wayne, John Ford, en fin. Los clásicos. Admiten una lectura completamente diferente de la que normalmente hacemos de ellos. O sea, nos ponemos enfrente de la tele o en el cine y vemos a los anglos, como le gusta decir al profesor Marco Marín, con sus carretas desde San Luis, Missouri, yendo hacia el oeste y tropezando con tribus indias que parece que son en ese momento cuando tienen su primer contacto con el hombre blanco, nada más lejos de la realidad. Esos pueblos nativos llevaban décadas y hasta siglos teniendo relación con otros hombres blancos que no eran protestantes y que hablaban español. Y ellos también hablaban en muchas ocasiones español. Y Jerónimo de Nuestras Entretelas, famoso indio Jerónimo, pues hablaba español. Y era católico y estaba bautizado. Los chiricahuas, por ejemplo, no se levantaron hasta el 48. O sea, el primer levantamiento chiricahua que
inicia lo que se llaman, o en fin, continúan las guerras apaches, tiene lugar ya contra el gobernador de México, ya independizado. Eran un pueblo que estaba razonablemente sedentarizado desde hacía ya varias generaciones y no parece que viviese extraordinariamente incómodo en el hábitat en el que estaba. Desde luego estaba en su terreno. La pérdida, digamos, de aquel amparo de las leyes de Indias provocó la primera colisión de las tribus chiricahuas y los benoques. El anterior había sido Cochís, también nos suena de las pelis, y continuó con el gran levantamiento de Jerónimo cuando la administración de los Estados Unidos de América comunicó a las tribus que debían abandonar el que había sido el hogar de sus antepasados y sus tierras tradicionales para ir a una reserva, cosa que no les había ocurrido antes. Pero claro, si ustedes ven For Apache, les puedo asegurar que de esto no se enteran. Como no se enteran, en general, de casi ninguna de las historias que hay detrás de esas estupendas películas, y todos nos hemos pasado muy bien, pero la operación de borrado ha sido genial. Tan verdaderamente genial que nosotros no lo sabemos. Es decir, que ha tenido una que llegar a la edad adulta, y aún muy adulta, y empeñosamente intentar saber, por simple razonamiento de no me cuadran las cosas en el mapa, qué ha pasado aquí. Eso es gravísimo, pero la otra operación no es menos grave. Es decir, hemos hablado de la ley del silencio y ahora vamos a hablar de la otra parte, que es esto del chivo expiatorio. Desde que comienza, digamos, la construcción de la identidad nacional en los Estados Unidos de América, el mundo hispano se transforma en el reflejo del otro en negativo. Es decir, ¿qué es lo que nunca hay que ser? ¿Qué es lo que no tenemos que ser? ¿Qué es lo que no debemos ser? Pues como ellos. Ese ellos somos nosotros. No porque lo hayamos decidido, sino porque nos ven así y nos van a seguir viendo así. Es nuclear en la construcción de la identidad de los estadounidenses ese concepto. Y lo ha seguido siendo en la medida en que cada dificultad sobrevenida, y esto es una herencia que venía de muy atrás, que venía ya de Inglaterra y que está viva en todo el mundo protestante, a cada dificultad sobrevenida aparecerá un demonio español con morrión o sin él, vestido de inquisidor o vestido de paisano, también sirve, pero en cualquier caso aparecerá un demonio español al que echarle la culpa de todo lo que pase. Y lo que pasa ahora mismo en los Estados Unidos es que hay un movimiento, bueno, todos estamos extraordinariamente trepidantes, ¿no? Muy bien. En trepidación, estamos en trepidación. Todos con esto de las minorías indignadas y ofendidas y humilladas a las que hay que dar automáticamente satisfacción. No importa cómo estemos las mayorías no tenemos derecho a la vida, pero las minorías hay que cuidarlas muchísimo en estos tiempos. Bueno, pues evidentemente esto ha provocado un movimiento indigenista, fundamentalmente en el seno de las universidades, que es ahora mismo es una moda tremenda y bueno, obtiene unos réditos maravillosos si se apunta a ella. Pero claro, resulta que hay un silencio, o sea, hay una realidad muy, muy evidente y es la inexistencia de población nativa en los Estados Unidos de América, como no sean hispanos o venidos del sur. Y evidentemente esto, alguien va a tener la culpa. O sea, alguien va a tener la culpa de que no haya indios. Y les puedo asegurar que los blancos protestantes no van a ser los que tengan la culpa. Y ahí le tenemos al pobre Fray Junípero, decapitado, y a Cristóbal Colón también. Esto va a seguir. Esto va a seguir porque hace pocas semanas, me enteré de que había una continuidad. Es decir, yo he tenido noticia de esto el año pasado, de unas obrillas teatrales que se están representando en varias zonas, por ejemplo, me consta que en Santa Mónica, en Santa Bárbara, Sacramento. El 12 de octubre, en los colegios, los chiquillos se visten de indios y de franciscanos y representan unas obrillas en las cuales se ve a los franciscanos pegándole a los indios y maltratándolos, etc. Y esa es la celebración del 12 de octubre. Hasta donde llega mi conocimiento, comenzó el año pasado.
pero sé que este año se ha hecho y en más sitios. Luego ya no son cuatro locos los que se les ha ido la pinza y han ido a cortarle la cabeza a Fray Junípero. Esto suena a una de esas operaciones magníficas de montaje de un chivo expiatorio que el mundo anglosajón hace con una limpieza verdaderamente admirable. Yo los admiro, me quito el sombrero, 7 veces me quito el sombrero, de que sean capaces de hacer esas operaciones de borrado y colocado del correspondiente chivo expiatorio que les impida asumir toda responsabilidad sobre determinados acontecimientos desagradables y sobre todo que estropee su imagen, esa imagen de perfecta armonía moral, de superioridad moral, con la que han ido por el mundo desde hace aproximadamente 5 siglos y que nosotros hemos terminado asumiendo como una realidad irremediable, ¿no? ¿Cuánto afecta esto a nuestra vida? Pues a criterio de cada cual lo dejo. También que cada cual puede elegir ser indiferente, si lo desea. Pero desde luego les puedo asegurar que la otra parte indiferente no lo es en absoluto. Y con esto termino. Bien, el profesor Marcos Marí tiene ahora la palabra. Buenas tardes. La verdad es que agradezco mucho a la obra pía de los hermanos Pizarro haberme traído de mi ciudad de adopción, San Antonio, Texas, a mi ciudad de nacimiento, a Madrid, y poder participar en esta, tanto previamente en la jornada de Trujillo como ahora en esta mesa redonda, en donde estamos tratando de presentarles a ustedes algunas de las conclusiones a las que llegamos en esa reunión primera, con objeto de que nos puedan hacer preguntas y podamos tener algún tipo de diálogo y transmitir cierta información. Mi perspectiva en esta reunión es una perspectiva diferente. Yo les voy a hablar como ciudadano norteamericano y les voy a hablar también, y esto posiblemente les va a hacer sonreír, si no reír, como miembro del Partido Demócrata. Esto quiere decir que les voy a hablar desde la oposición a la actual presidencia de los Estados Unidos. Normalmente uno no dice estas cosas y yo realmente he tenido muy pocos carnés en mi vida y la mayoría de ellos deportivos, el de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, el del Recreativo de Huelva, el del Real Madrid y solamente uno político, el del Partido Demócrata. Pero me parece que en este momento es imprescindible hacer algo más que hablar, que hay que cooperar de otra manera, que hay que cooperar económicamente también, por supuesto, en las causas en las que uno cree y que en la actual situación mundial es un problema serio al que nos enfrentamos. Este problema tiene repercusiones lingüísticas. Antes de entrar en la visión actual, voy muy brevemente a dar algunas pinceladas de cuál es el enfoque que sigo en los estudios sobre la historia, la Constitución, la realidad y la evolución del español de los Estados Unidos. El español se introdujo en los Estados Unidos bastante pronto, es decir, ya en el siglo XVI hay expediciones, pero realmente hasta el siglo XVIII no se producen, primeros del siglo XVIII no se producen los grandes asentamientos. El año que viene celebraremos en San Antonio el tricentenario de la fundación de la ciudad. No como tal ciudad todavía, porque eso se produjo un poco más tarde. San Antonio como municipio fue fundado por los canarios, al igual que otros lugares de la costa de Luisiana y otros puntos de los Estados Unidos. Esto tiene su explicación, pero sería demasiado largo entrar en ella ahora. Antes de eso había un presidio y había una misión, la misión de San Antonio de Valero, más conocida como el Álamo, que se fue trasladando en distintos lugares y tenemos 5 misiones en conjunto, todas ellas en este momento patrimonio de la humanidad y protegidas, por lo tanto, por la UNESCO. Espero seriamente que no se produzcan en nuestras misiones estas actuaciones de los partidarios del odio. Sinceramente, San Antonio es una ciudad muy equilibrada, donde no tenemos grandes problemas de enfrentamientos ni raciales,
donde hay un cierto equilibrio entre la comunidad anglo, la comunidad hispana y la comunidad negra, o afroamericana, si quieren ustedes que lo diga en políticamente correcto. En cualquier caso, lo que sí me preocupa son otras cosas. Pero para entender esto hay que entender que hay ese español originario, ese español que, salvo algunos restos que han durado hasta muy pocos años, los isleños de Luisiana desaparecieron como consecuencia del huracán Katrina, del que seguramente todos ustedes aún conservarán alguna memoria, y destruyó sus museos, destruyó su iglesia, destruyó su estructura social y todos ellos se fueron a distintos lugares. Algunos vinieron a San Antonio, otros fueron a donde tenían amigos y parientes. Desgraciadamente, las últimas tres comunidades se han perdido en los últimos años. Y lo que nos queda es, digamos, el resto, los restos de esta consideración de ser españoles en el norte de Nuevo México, sur de Colorado, y la enorme inmigración latinoamericana, es decir, puertorriqueños, cubanos, caribeños y menos suramericanos. Todo esto ha ido configurando un español que, aunque se dice normalmente que es un español mayoritariamente mexicano, demográficamente sí, pero luego voy a hablar un poco de las alegres cifras de la demolingüística para reducir su importancia, porque lo que hay que mirar también es quién habla español y dónde. Y obviamente el español que llega a la mayor parte del público es el español que se habla o que se escribe en los medios de comunicación, pero sobre todo que se habla. La radio es un enorme instrumento de alcance a los hispanos, por la sencilla razón de que muchos hispanos trabajan en oficios manuales en los cuales es muy fácil que la radio esté prendida y, por lo tanto, pues están escuchando radio mientras están trabajando durante todo el día. La televisión llega a otro tipo de público, pero lo que importa es saber quiénes son los que hablan en esos medios de comunicación. Y los que hablan en esos medios de comunicación no son ni siempre ni siquiera mayoritariamente hablantes mexicanos. Hay mucho hablante puertorriqueño, hay mucho hablante cubano y la inmensa mayoría de los programas deportivos, ya les he dicho que yo soy socio del Real Madrid, por lo tanto sigo los programas deportivos, tienen locutores rioplatenses, es decir, algún uruguayo y muchos argentinos. Por lo tanto, digamos que el español que entra en el público por esa vía no es necesaria y solamente el español mexicano. También hay que tener en cuenta los culebrones o telenovelas, como quieran llamarlo, que proceden de los distintos países, algunos incluso son españoles también, y que también gozan de un público en los Estados Unidos. Es decir, que ahí hay una constitución, una formación del español, una búsqueda de esa norma lingüística del español de los Estados Unidos que se tiene que hacer por un consenso entre todas esas tendencias lingüísticas que se manejan. Pero además, ese español que se habló al principio no es un español que haya desaparecido completamente como consecuencia de los desastres climatológicos de los últimos años. Ya sabemos que oficialmente no hay cambio climático, pero la realidad no parece que apoye mucho esas tendencias indocumentadas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que sí tenemos que decir es que hay unos restos del español, hay una presencia del español, una posibilidad de reconstruir etapas antiguas del español a través, precisamente, de las lenguas indoamericanas. He trabajado sobre todo sobre dos de ellas, sobre el apache chiricahua y sobre el comanche, y he ido encontrando distintos tipos de adaptación o de adecuación de los préstamos del español a las peculiares estructuras, sobre todo morfológicas, de las lenguas indoamericanas. Tampoco ahora tendría tiempo ni sería, creo, el lugar adecuado para hablar de ello, de manera que tienen ustedes que creerme o no creerme, ¿no? Pero si en todo caso en la discusión quieren algún ejemplo, les podré poner algún ejemplo sin ninguna duda.
De manera que tenemos también esa presencia española. Se han estudiado mucho los préstamos de las lenguas indoamericanas al español. Se han estudiado menos los préstamos del español a esas lenguas, porque también es más difícil trabajar sobre esas lenguas. Hay muchos menos estudiosos de las lenguas indoamericanas que del español. Es normal, no sucede nada. Y luego hay otro problema, que es el problema quizá que en este momento nos preocupa más a las personas que tienen o que comparten conmigo una serie de puntos de vista, que es el hecho de que más de 5 millones de escolares del sistema público norteamericano tienen padre o madre indocumentados y en riesgo de deportación. Son datos exactos. Hoy la mayoría de los estudiantes de las escuelas pertenece a lo que en los Estados Unidos se llama color students. Es decir, no son blancos caucásicos, whites, los que yo llamo anglos en la terminología del censo norteamericano. Los dos grupos más representativos de esos estudiantes de color son los hispanos y los negros, por ese orden. Eso significa que a finales de la década de 2020, la mayoría de votantes jóvenes no será anglo-europea, es decir, esos white. Y esto nos lleva, y con esto voy a hacer el penúltimo punto, luego haré unas breves conclusiones de mi intervención, a lo que decía, siguiendo a mi amigo y maestro Gregorio Salvador, las alegres cifras o los alegres datos de la demolingüística. Porque hay un discurso oficial en España, que conozco muy bien porque he dado ese mismo discurso en mi época de director académico del Instituto Cervantes, es decir, que yo comprendo que oficialmente pues España tiene que tener una postura de defensa y de apoyo del español que lleve a presentar las cifras desde el lado más favorable. Yo les voy a dar las cifras en su fría realidad y ustedes, naturalmente, sacarán las conclusiones que les parezcan oportunos, puesto que, gracias a Dios, somos un país libre. De acuerdo con los datos del censo y las proyecciones del censo de 2015, los hispanos de más de 5 años, es decir, mayores de 5 años, en los Estados Unidos son 51.401.258. Esta es la cifra que se presenta normalmente como la cifra del español en los Estados Unidos. Pero esto, en mi opinión, es exagerado. Vamos a decirlo un poco con estos términos suaves. De esos 51 millones largos de hispanos mayores de 5 años, hablan solo inglés 13.713.254. Es decir, que por lo tanto, esos 13 millones largos, casi 14, hay que quitarlos de los hablantes de español de esos 51.000. De los que quedan, 37.457.254 que estadísticamente hablan español, 21.517.378 dicen que hablan inglés muy bien. 6.508.622 hablan inglés bien. Y entonces diríamos, resumiendo todo esto, que hablan español porque no saben hablar inglés muy bien, con más o menos presencia del inglés, 16 millones aproximadamente de hispanos en los Estados Unidos. A estos habrá que sumar algunos más de los que, por razones profesionales, pues tenemos que hablar inglés porque trabajamos en inglés y además hablamos español porque somos hablantes nativos de español y educados, entre otros sitios, también en España. Pero en cualquier caso, digamos que esta sería
la cifra, vamos a decir, mínima del español entre la máxima. Es decir, el español en los Estados Unidos estaría entre 16 millones y no 41 millones, sino 37 millones y medio. Eso sería como muy poco, hay 16 millones de hablantes de español, como mucho hay 37 millones y medio de hablantes de español. La cifra, la impresión que me da es que está más cerca de la cifra menor que de la cifra mayor. Pero no voy a entrar en discusiones sobre eso porque necesitaríamos hacer unos estudios que no se han hecho y, por lo tanto, la discusión no nos llevaría a ninguna parte desde el punto de vista práctico. El otro problema, problema muchísimo más grave, y en ese sentido tenemos un grupo de investigación en distintos lugares de los Estados Unidos, el Research Institute of United States Spanish, que trabajamos sobre los dos de los tres grandes campos de necesidad del español para los que no saben inglés. Los tres grandes campos son el campo de la ley, donde nosotros no trabajamos porque ya hay mucha gente trabajando en eso, pero fuera de eso nos queda el campo de los transportes y el campo de la salud. Y estamos haciendo investigaciones en esos dos campos en este momento con objeto de determinar qué tipo de mensaje se debe dar en español. Es posible que ustedes no sepan que los Estados Unidos no tiene lengua oficial y que, según la sexta enmienda, es necesario proporcionar ayuda a cualquier persona que la necesite, a cualquier residente o ciudadano, no exclusivamente ciudadano, que la necesite en su lengua materna. De manera que si uno tiene un juicio y no se maneja bien en inglés o no quiere hacerlo en inglés, tiene derecho a pedir un intérprete. Un intérprete de español, de vietnamita, de chino o de lo que sea, porque se lo garantiza la sexta enmienda. Y además, en el caso de un hospital, por ejemplo, uno puede pedir también una ayuda de un intérprete en español, en vietnamita, en chino, en árabe, etc. La realidad, sin embargo, como siempre, es mucho más compleja. Exactamente igual, yo no sé si ustedes tienen experiencia de los hospitales españoles con los marroquíes, por ejemplo, o con los árabes en general, quienes hacen el oficio de intérpretes de sus familias suelen ser los niños pequeños, que son los que ya van a la escuela, manejan el español. Manejan el español, pero no manejan la terminología médica ni la terminología farmacéutica, y esto crea enormes problemas. De manera que en este momento, diríamos que lo que importa es conseguir que esos 16 millones que no saben nada más que español puedan leer en español, porque muchos de ellos ni leen en español, ni leen en inglés, ni leen en nada. Teóricamente pueden saber escribir sus nombres y teóricamente pueden ser capaces de leer, pero una cosa es que sean capaces de eso y otra cosa es que lo practiquen. Y practicarlo, pues no lo practican. Yo trabajo en una universidad y me fui a esa universidad precisamente por ese motivo, donde la mayor parte de los estudiantes, es decir, en este momento yo creo que cerca del 50% del conjunto de los estudiantes de la Universidad de Texas en San Antonio, son los primeros de sus familias que acceden a los estudios universitarios. Es un enorme reto y un enorme placer poder ayudar a gente que lucha por esa mejora social, familiar, generacional e incluso de toda su comunidad. Ese sentimiento comunitario es muy fuerte en los Estados Unidos y, desde luego, es muy fuerte en San Antonio. Y yo les puedo decir que muchos de esos alumnos míos, no, si son protestantes, puede que tengan una Biblia. Si son católicos, ni siquiera tendrán una Biblia en su casa. Entonces, es decir, no tienen idea de lo que es algo tan habitual para nosotros como tener libros en casa, comprar un periódico todos los días o por lo menos leerlo por internet, en fin, ese tipo de cosas. Es otro mundo completamente distinto. La inmensa mayoría son hispanos. La Universidad de Texas en San Antonio es una Hispanic Serving Institution, es decir, una institución al servicio de los hispanos, de las que están reconocidas como tales en los Estados Unidos. En consecuencia, digamos, termino ya con esto, lo que importa en este momento en los Estados Unidos no es llenarse la boca
de 54 millones de hablantes, de inexistentes hablantes de español, sino luchar porque el español sea una lengua de prestigio. Porque los anglos estudian español, cosa que hacen efectivamente, porque hay una mejora de aproximadamente el 25% de sueldos para los anglos que además hablan otra lengua, es decir, esto se nota muy claramente. Por supuesto, también puede afectar a los hispanos siempre que sepan también el inglés como los anglos. Muchos de nosotros, la verdad es que lo hacemos, ¿no? Es decir, que no es un imposible metafísico, pero esta es la realidad. Es decir, lo que importa en este momento no es tanto la lucha por el número, las cifras son representativas, son indicativas, evidentemente, no es lo mismo hablar una lengua internacional que hablar una lengua pijama, que es muy cómoda para estar en casa, pero que no sirve para nada una vez que se llega a la puerta, ¿no? En fin, esto es así, pero hay que tener en cuenta que esas lenguas tienen además que tener un prestigio. Es decir, que no se trata de decir, son 54 millones de hablantes, todos ellos conductores de camión, jardineros o cuidadoras de niños. Se trata de decir, hay millones y miles de estudiantes en las escuelas, en las universidades, miles de profesionales, miles de escritores, hay una cultura en español que tiene un prestigio mundial y esa cultura es la que tenemos que defender en los Estados Unidos. Y se defiende con acciones culturales y no con simples enumeraciones de cifras cuya exactitud, desde luego, pongo en duda desde aquí. Muchas gracias por su atención.